Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de doble y mitad. Vamos a aprender cómo es que podemos encontrar el doble de una cantidad y cómo es que podemos encontrar la mitad. Vamos a empezar por el doble. Para encontrar el doble de una cantidad, lo que tenemos que hacer es sumar la cantidad por sí misma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo. Es decir, si buscamos el doble de 8, a 8 le tenemos que sumar 8. Entonces, 8 más 8 es igual a 16. En el siguiente ejemplo tenemos el doble de 40. A 40 le tenemos que sumar 40. 40 más 40 es igual a 80. En el siguiente ejemplo tenemos el doble de 30. 30 más 30 va a ser igual a 60. Y por último tenemos el siguiente ejemplo que es 22. A 22 le sumamos la misma cantidad que es 22. 22 más 22 es igual a 44. Realizar el doble es muy sencillo, pero ahora vamos a ver cómo obtener la mitad de una cantidad. Para obtener la mitad de una cantidad deberás repartir las cantidades en dos partes iguales. Como ustedes aún no saben hacer divisiones, vamos a hacerlo de manera gráfica. Aquí les puse dos ejemplos. ¿Cómo vamos a encontrar la mitad de 20? Vamos a repartir esas estrellitas en dos cajitas iguales. Vamos a repartir de una en una hasta que obtengamos toda la cantidad. Aquí. Está explicada de manera gráfica. La mitad de 20 serían 10 estrellitas, que son las que nos dan en cada una de las cajitas. Y otro ejemplo es la mitad de 12. Sería 6. Ahorita se los voy a explicar en un video. Pongan mucha atención. ¿Listos? Ok, chicos. Fíjense bien. Vamos a repartirlo. De manera gráfica, como les expliqué hace un momento, vamos a repartir en dos cajitas la cantidad. En este caso, vamos a repartir 30. Vamos a hacerlo de igual manera con estrellitas. Vamos a ir repartiendo una a una a cada cajita hasta que se nos acaben las 30. ¿Va? Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diez y así repartimos una a una hasta que se nos terminen las 30. Y entonces vamos a contar cuántas nos quedaron en cada cajita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 nos quedaron en esta cajita y en esta... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recuerden que para que sepamos que realmente es la mitad, nos tienen que quedar iguales divididas las cantidades. Es decir... En esta cajita, la misma cantidad que en esta cajita. Y en esta ocasión hicimos bien la mitad de 30, que es igual a 15. ¿Listo, chicos? Eso van a hacer ustedes con su actividad. Espero que esta haya sido una clase muy productiva. Resuelvan sus ejercicios que les pongo en la siguiente imagen y no olviden enviármelos por vía WhatsApp para agregarlos a sus evidencias. Estos serían sus ejercicios chicos. Hay que resolverlos y enviarlos. Los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Besitos. Bye.